Lo que hacemos todos los años es hacer la convocatoria de este premio, como se hace habitualmente en todo premio. Lo hacemos en el mes de noviembre de cada año. Le damos un plazo a la gente hasta el mes de mayo del año siguiente. Nos reunimos en distintos lugares de Grupo Vidanta en México. En este momento yo estoy hablando en Los Cabos. Y lo que hacemos es ver todo este material en el marco de un comité de preselección que está integrado por autoridades de la CEGIP y de la OEA. Este comité de preselección verifica que todo esté en regla. Tenemos un marco. El primer marco es el marco de la superación de la pobreza. El segundo, digamos, en donde nos estamos moviendo en la parte conceptual es en la atención a los grupos vulnerables. El tercero es que la acción tenga un efecto multiplicador inmediato y en el corto plazo. Obviamente se analizan todas las presentaciones, nos dividimos una primera lectura de las presentaciones generalmente por país y las analizamos. El resto de los integrantes intercambia opiniones respecto de lo que cada uno de nosotros presenta y si le parece necesario reanaliza la presentación, la documentación y la presentación en general, los videos, sí, se ven los videos por supuesto también, y en función de eso se toma un criterio para elevar al jurado las presentaciones que nos parezcan más apropiadas. Secretaría General, entonces muchas gracias obviamente a la Fundación Vidanta, al grupo y a todo el jurado por el esfuerzo que hacen para participar. En el informe, como es tradicional, están evaluados los requisitos formales de las presentaciones y hemos puesto en la página 2/3 los criterios que son también tradicionales de trabajo del comité de preselección para elevar los casos al jurado. La regla básica es, bueno, tiene que ser gente de la sociedad civil. La otra es que tenés un límite temporal, pero es al revés. Esto es, tenés que tener una antigüedad no menor a 3 años. No decimos al revés, esto es cuánto hace que esto se fundó. Porque este no es un premio para reconocer una labor de 40 años, sino que es un premio precisamente, y por eso pusimos el tema del impacto. ¿Qué diferencia el premio le puede hacer a la institución que lo gana? Este es un criterio, no es el único. Pero que quede claro que lo que se va a premiar o a reconocer fundamentalmente, porque el premio pretende ser un estímulo, sí, no una consagración. Claro. Ese es el punto, ¿no? Me parece importante, ¿no? Esa idea no premiar a una trayectoria, que hay gente que claro, tiene larguísima, claro, sino promover más sociedad civil. Que los premios tienen y sociedad civil bien orientada a la lucha contra la pobreza y los sectores más desfavorecidos. Los premios siempre son el debate histórico. Bueno, yo creo que Fundación Vidanta ha venido a hacer una contribución muy importante que ha llenado un vacío en la vida social y cultural de América Latina, que es premiar e incentivar al mismo tiempo un gran proyecto social en algún país de la región. Un orgullo porque puedo compartir este jurado con gente de mucho prestigio y que yo conozco de la región de hace mucho tiempo. Es al mismo tiempo una responsabilidad, porque claro, cuando uno elige, siempre elige a alguien y deja otro en el segundo o en otro lugar. Y es una responsabilidad porque atrás de las presentaciones que hemos tenido hay esfuerzos de la sociedad civil, hay esfuerzos de personas que dedican mucho tiempo, una parte importante de su vida a estas iniciativas, ¿no? Los premios siempre se discuten en el arte, en las ciencias sociales, en la literatura, en el cine. Siempre se discute qué valor es el que tienen. Y se pueden dar argumentos a favor y en contra. En cualquier caso, en esta temática social, lo que pretende es justamente hacer un valor de estímulo. Es decir, aquellas iniciativas que están en desarrollo, tratar de estimularlas,
de consolidarlas, de darles un reconocimiento. Todos los esfuerzos que nuestra América haga para desarrollarse socialmente son bienvenidos y debemos estimularlo. Por eso estamos aquí, para que la Fundación Vidanta no ceje en su esfuerzo. Yo me siento muy gratificado y realmente para mí es casi una sorpresa y un gran agradecimiento formar parte de este pequeño grupo donde los que estamos tenemos un alto grado de compromiso, tenemos muchos años también de experiencia, tenemos muchas ganas todavía de contribuir con nuestras ideas, con nuestro esfuerzo, con nuestra cercanía. Creemos que en la región han pasado cosas muy importantes, ha habido grandes avances y América Latina, después de este ciclo, debiera ser otra América Latina de la que hemos conocido en los años 90. Por lo tanto, los que estamos aquí, yo creo que estamos haciendo una pequeña contribución, pero con mucho compromiso para esta América Latina, para esta Iberoamérica, de mayor justicia social, de menores desigualdades y de menor pobreza histórica, porque han sido focos que eran imposibles de sacarlos de la pobreza. O sea que muy satisfechos y realmente es un privilegio poder estar en este grupo. Siempre que hacemos esto terminamos cansados pero muy entusiasmados y con el fuerte compromiso de seguir, porque además no es solo un compromiso de la Fundación Vidanta, es un compromiso de toda la gente que uno va acercando a esta iniciativa, la gente se entusiasma. Así que mi mensaje es, va a haber premio para rato. Lo que sí queremos es que haya muchísimas presentaciones y vamos a ampliar mucho la tarea de difusión, de modo tal de que la gente tenga tiempo para prepararse para la edición 2013 del Premio Vidanta.